Estamos en Colombia. Colombia es un país que tiene 32 departamentos. En estos momentos estamos en el departamento del Chocó, en un pequeño municipio que se llama Bahía Solano. Al departamento del Chocó lo que lo hace realmente importante es que geográficamente es la región más biodiversa del mundo, ¿sí? Entonces, el tema de que es una zona muy lluviosa hace que la vida sea posible. Y si tú caminas en una zona y vas a diferentes horas del día, el paisaje va a ser totalmente diferente cada día, cada minuto, porque hay tantas especies, tantas orquídeas, tanta fauna que uno dice, ese es el lugar donde yo quiero estar. Pedro Penilla works with Mama Orbe in trying to save the unique species of turtles in the Chocó region. Mama Orbe Familia Cofar es una iniciativa familiar que empieza por diferentes razones. En algún momento vinieron aquí a esta playa 5 especies de tortugas marinas, de las 7 que hay en el mundo, y llegamos a un punto en el que solo venían 3, y de esas 3 eran los números cada vez eran menores. Playa Cuevita es un lugar importante porque tiene muchos factores o elementos que uno no va a encontrar en otras playas. Estamos hablando de una playa extensa de 9 kilómetros, una playa muy importante en la conservación de tortugas, una playa en la que es posible avistar ballenas en temporada desde una palmera recostadito, parchadito. El principal reto fue ganarse la confianza de quienes alguna vez, como nosotros, vieron en las tortugas una posibilidad de soberanía alimenticia, ¿sí? Hay una zona donde la arena es más de un color intenso, más húmedo. Entonces vamos a ver si los huevos están aquí o ya se los llevaron. Llegar y decirle a alguien, vea, no se coma la tortuga, no se coman los huevos, al principio pues es complejo, porque moralmente o a partir de las dinámicas no éramos quienes para dar juicios de valor y más de ese tipo. Pero entonces uno empieza a crecer, salimos, empezamos a estudiar y uno logra entender el rol de las tortugas en el ecosistema marino y el potencial que hay si uno se dedica a conservar. Empezamos a hacer la labor, empezamos a salir a hacer unas caminatas en la noche, recolectábamos huevos, creamos un vivero que es o tortugario, que es un espacio que se crea para sembrar huevos o trasplantar huevos y dejarlos allí durante un tiempo de manera segura hasta que las tortugas nacen. Vamos a medirlas para analizar el tamaño de estos dos nidos. Entonces, así nace Mama Orbe y su iniciativa de conservación Tortugas del Pacífico. Es importante entender que en los reptiles la temperatura determina el género de la especie. Sabemos que estamos en una de las zonas más lluviosas del mundo, eso hace que las temperaturas en esta zona sean muy bajas. Consecuencia directa, que los neonatos o tortugas bebés que van a nacer en su mayoría son machos. Entonces, para garantizar la supervivencia de una especie, se necesita de un macho y de una hembra. Entonces, si allá hay muchas hembras y aquí hay muchos machos, pues cobra mayor relevancia que nazcan y que se conserven las tortugas. But being in the right place is not enough. Son los humanos que habitan. Pedro understands that in order to save the turtles, he needs all the help he can get.
Yo pienso que a nivel general el futuro de las tortugas va a depender en gran medida de cuánta importancia le demos a las iniciativas de conservación y el apoyo que se le brinde a las diferentes organizaciones que hacen la labor en diferentes partes del mundo, ¿sí? Todo ese tipo de cosas ayudan a que las tortugas puedan vivir mucho tiempo, porque sabemos que la principal causa de muerte de las tortugas es el ser humano. A veces cuando se las comen y otras veces indirectamente debido a otras prácticas, a las pescas, a la pesca industrial y pues lamentablemente a todo el plástico que termina en el mar. A mí me apasiona y lo que me apasiona y en realidad lo que me mueve mucho de trabajar con las tortugas es la capacidad que tienen las tortugas de nacer en un espacio, irse durante muchos años y luego recordar que tienen que volver a esa zona.